El último apocalipsis zombie. Observatorio Nacional de Radioastronomía, Arizona, Estados Unidos. Propiedad del gobierno. Centro astronómico. Cerrado al público. Ubicación secreta. Todos estaban asustados porque el presidente no se levanta y deja una conferencia de prensa así. Salió intempestivamente de Virginia y todos en la sala de conferencias estaban aterrados. ¿Qué hizo que el presidente se fuera de esa conferencia? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué tal? Es como un B6, más o menos. ¡No, por Dios! ¡John! 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 ¡Doctor Scott! ¡Amigo! ¡Hola, viejo! ¿Cómo estás? No, le espero las nueces, nueces. Oye, ¿qué se siente terminar la escuela? Es fabuloso, viejo. Era un dolor de trasero, así que fue genial. Ahora sigo con mejores cosas. Hablando de eso, ¿a quién tenemos aquí? ¡No, por Dios! Ella es Samantha. Samantha, él es John. Samantha vive en la misma calle que tú. Conozco a Samantha. Créeme, mi amigo Scott no solo ya es un doctor. Espera, veterinario. Sino también el mejor tipo que conozco. Pero te advierto que hallará una forma de arruinar esta conversación. Oye, no le hagas caso, ¿sí? Porque él no está lleno. La verdad sí está lleno de eso. Porque soy obsceno. No hablo de una forma sexual. A menos de que te guste. ¿Te gusta? Yo digo, podría ser. ¿Ves lo que digo? ¡Oye, John! ¡Trae tu trasero aquí! ¡Hay que brindar! Nuestra presencia se requiere en la cocina. Arruinarás esta conversación después. No te vayas, ¿eh? ¡Toma una nuez! ¿Qué hay? ¡Bien! ¡Escuchen! ¡Bien! ¡Tomen un vaso! ¡Tomen un vaso! ¡Oigan, cállense! ¡Tomen un vaso! ¡Tú también, Astrid! ¡Bien! No soy bueno dando discursos, así que será corto, ¿sí? Durante este año, los conocí a todos como una familia, ¿sí? ¡Y los quiero a todos! ¡Mucho! ¡En especial a ti! Lo sé, lo sé. Hace un año, cuando llegamos, nunca imaginé que sería el único que queda desempleado. ¡Qué sorpresa! Así que, dicho eso, quiero hacer un pequeño trato, ¿sí? La primera persona que me dé un empleo, lo dejaré tener sexo con mi muñeca. ¡Sí! Oye, guarda eso. Guárdala. Sí, guárdalo. Es una broma, no es el John. Momento, por favor. Solo quiero que se diviertan. Bien, álcenlos y brindemos por los amigos. No, corrección, familia. Familia. Buenas liras, cerveza y los mejores amigos que alguien pudiera tener en una nueva ciudad. ¡Salud! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levántenlos! ¿Otro? No. ¿Quién no, quiere no. otro? ¿Puedo seguir toda la noche? No. ¿Toda la noche? John. Oh. ¿Qué pasa, viejo? ¿No terminaron hace como 2 semanas? Puedo patearle el trasero si quieres. No, estoy bien. Chicos, esto es una celebración, ¿cierto? Estamos celebrando. Entendido, sí, hermano. Sí. Por eso, salud. ¿Qué tal otro? ¿Quieres una? Sí. Chicos, ahora regreso. Sí. Estás loco. Es en serio. Déjame ver. Tony.
Hola. John, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, las cosas van muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, sí, he estado muy ocupada con la escuela y otras cosas. Sí, ¿y quién es tu amigo? Ay, Dios, lo siento, él es Jacob. Jacob, mucho gusto, soy John. Tori me habló mucho de ti. Quiero que sepas que está en buenas manos. ¿En serio? Eso es bueno saberlo, muy reconfortante. Oye, espero que esto no sea incómodo. No, está bien, ¿sí? Somos adultos, olvídalo. Bien, Jacob, ¿te traigo algo de beber? Ya lo creo. ¿Qué tal un té helado Long Island? Es lo que me gustaría. Muy bien, yo iré a traer tu trago. ¿Té helado Long Island? No creo que lo conozca. Vaya novato. Bien, ¿cuál es el veredicto? ¿Saben qué? Es un chico de fraternidad. Yo podría arrancarle la cabeza y meterla en el inodoro. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sé que es difícil, pero es una gran ciudad y hay muchas chicas lindas afuera. Solo necesitas una. Sí, tienes razón. ¡Oh! ¿Qué sabes tú, Adam? ¿Con cuántas chicas has estado desde que llegamos, eh? Cállate. ¡No, cállate tú! No, cállate tú. ¿Podemos ser más maduros, por favor? ¿Por favor? ¿Maduros? ¿Ah? ¿En serio? Sí. Y tenemos noticias de última hora, así que vayamos con la noticia más importante del día de hoy. Oigan, vengan, miren esto. Aficionados captaron un meteorito que cayó en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué sucede? ¡Todos cállense! Este sí, lo estoy viendo. Usted puede ser uno de los muchos televidentes intentando averiguar qué son esas misteriosas luces brillantes en el cielo. Pues, la verdad, no son los únicos. La NASA, junto con el programa espacial ruso, dijeron a los medios que parecen ser un grupo de meteoros del espacio exterior. Dicen que aún siguen investigando el asunto, pero necesitan más tiempo para hacer una evaluación válida. Algunos astrónomos lograron llegar a su propia conclusión. Las lecturas de temperatura de la superficie indicaron que los meteoros están formados principalmente por hielo, similar a glaciares en lugar de rocas. El programa espacial terminó la conferencia de prensa diciendo que estos meteoros no son una amenaza y pasarán sin dañar la Tierra alguna hora mañana temprano. ¡Oigan, ahí están! Ay, por Dios, ¿dónde está? Ahí está. Por Dios, imagina si esa cosa nos golpea. Es aterrador. ¿Qué tan grande dijeron que era? 2 kilómetros. Esto merece un brindis. Ay, no. Cielos, amigo. Oye. Tú mismo lo dijiste. Se acaba de evitar el apocalipsis. Y eso no merece un brindis, no sé qué más. Además, ya lo serví, así que cállense y beban. Ay, por Dios, estás loco. John, pon atención. Toma uno. Brindo por el mañana. Porque cada noche que vives, no sabes qué pasará mañana. ¿Cierto? Brindaré por eso. Salud. Salud.
¿Hola? No lo sé, viejo, no tengo idea. ¿Dónde están todos? ¿Sabes tanto como yo? ¿Sabes qué? Entra a la casa y apaga el gas. Yo iré con David para saber si está bien. Muy bien, de acuerdo. No lo sé, quédate adentro. ¡David! Por aquí. ¿Están bien? Sí, estamos bien. Amy, quédate adentro hasta que sepamos qué pasa. Viejo, ¿qué sucede? Oigan, ¿qué es lo que ven? Mucho humo. Parece ser el centro o el norte de Hollywood. ¿Qué tan grave es? Se ve muy mal. ¿Qué rayos sucede, viejo? Mi hermana en la universidad dijo muchas cosas que uno dio en el campus. ¿Pero qué? No lo sabe, pero están por todas partes. Amy, quédate adentro. ¿Han visto a mi hermano? ¡Amy! ¿Has visto a mi hermano? No desde anoche, no sé dónde está. Muy bien, te llamaré luego. Sí, buena suerte, ten cuidado. ¡Amy, contesta! ¿Qué dicen? ¡Cállate! ¡Súbele, Adam! Informe en el área de Los Ángeles. Desde el centro hasta Santa Mónica. La policía y los bomberos trabajan juntos, pero no son miles, sino cientos de miles de ciudadanos que están heridos o han muerto en este horrible incidente. ¡Ay, Dios mío! No podemos confirmarlo, pero fuentes indican que las explosiones pueden o no estar relacionados con la aparición de los meteoros de anoche. ¿Y mi hermano? Creí que estaba contigo. ¡Scott! ¿Y mi hermano? ¿Dónde está Turner? ¡No lo sé! Dijo que se quedaría con un amigo, Ricky. ¡Mickey! ¡Rayos! ¡Oye! ¿A dónde vas? Recomendamos a los televidentes que se queden en casa hasta saber exactamente qué sucede. Thank you.
Hola. Turner, gracias a Dios. Oye, ¿estás bien? Sí, por Dios, ¿estás viendo lo que sucede Mira, afuera? Escúchame, quédate donde estás. Iré por ti enseguida. ¿Por qué? Estamos muy bien. No te muevas, solo quédate ahí con Mickey, iré por ti, ¿sí? John, no. ¿Me escuchaste? ¿Qué? No, solo espera ahí con Mickey, voy por ti, ¿sí? Solo... ¡Hola! Está cortado. ¡Turner! ¿No te oigo bien? ¡Rayos! ¡Turner! El incidente narrado ¿Hola? También fue relacionado ¡Turner! Con el meteoro y ahora nos dicen que más pueden estar en camino. Fotografías oficiales de satélite indican que otro meteoro del tamaño de un autobús escolar puede golpear la ciudad en la siguiente hora. Recomendamos a todos que busquen refugio de inmediato. El gobierno instruye a la gente a seguir Oye, las indicaciones espera, siguientes. Espera, Mickey. ¿Qué? ¿Dónde está mi hermano? Todos están arriba del estacionamiento intentando ver mejor. ¿Vienes? ¡Turner! ¡Hola! Oye, mira eso. Es todo un espectáculo. Oye, tenemos que irnos. ¿Estás bromeando? Estamos en primera fila. Jimmy fue a la tienda por cerveza. Las noticias dicen que pueden venir más. Tenemos que irnos ahora. ¡Miren esto! Creo que uno cayó al oeste. ¡Wow! Esto es muy emocionante, viejo. ¡Vamos! Tenemos que irnos ahora. Bien. Oye, Mickey, guárdame cerveza, ¿sí? ¡Ponte el cinturón! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Haz lo que te digo! Como digas, abuelo. Listo, ¿ya estás feliz? ¡Santo cielo! ¡Esto es ridículo! ¿Qué vamos a hacer? Regresar a casa y esperar a que todo se calme. No puedo creer que esté pasando. Es muy emocionante, ¿no crees? Llama a los chicos y diles que empaquen todo lo que puedan. ¡Bien, bien! De acuerdo. ¡Rayos, no funciona! ¡Sigue intentando! ¡Bien! ¡Cuidado! Puedo asegurarles que la policía está afuera. Se ocupan de cada situación tan rápidamente como sea posible. Ahora, cambiando de noticias, me llegan más reportes con relación a este potencial meteoro que está en camino hacia Los Ángeles. No se sabe nada al respecto, pero... Esperen. Estoy recibiendo informes de que viene en camino. Está en el cielo. Sí, señores, está en el cielo. Si se asoman, pueden verlos. Todos vayan adentro. Todos vayan adentro. ¿Terminó?
puedo ver nada. Solo humo. Cierren bien la puerta. No dejen que entre ese humo. Dios, ¿en serio está pasando? Adam, ¿estás bien? Sí, creo que es solo el humo. La electricidad se fue en todo el vecindario. ¿Las luces de la calle funcionan? Aún es de día, Turner. Turner, ¿dónde está la radio? Buscan las herramientas. No puedo creer que esté pasando. ¿Todos morirían? Esperen, veo gente afuera. Vemos si están bien, ¿qué hacemos? No, aún no. Esperen a que se disipe el humo. Es un factor vulnerable. Vuelve. Es un incidente aislado. En Los Ángeles, debido a la nube de humo, la policía y los bomberos han sido retenidos hasta nueva orden. Recibimos informes que miles, si no cientos de miles de personas, se cree que han muerto. ¡Santo Dios! Y se espera que ese número aumente la siguiente hora. El gobierno nos pidió que les hiciéramos llegar este mensaje. No intenten salir de la ciudad y aléjense de otras personas. Recibimos pedidos urgentes para decirles a nuestros oyentes que... ¿Es todo? ¿Estamos atascados aquí? ¿Qué? No, yo no me quedaré aquí. ¿Por qué dicen que nos alejemos de otras personas? Miren, no sabemos qué sucede. Ellos saben más que nosotros, así que debemos hacer lo que dicen. Sí, John, mira, ¿qué importa inhalar un poco de humo? Mi novia vive a 8 calles de aquí. Tengo que ir y saber si está bien. Voy por ella. Tiene razón. Reagrupémonos. Muy bien. Ve, pero no te tardes. De acuerdo. Yo voy también. No, tú te quedas aquí. ¿Acaso eres mi jefe ahora? Eres mi hermano menor y mi responsabilidad. Eres mi hermano mayor, pero eso no significa nada a la hora de tomar mis decisiones. Pues si usaras la lógica de vez en cuando, no tendría que cuidarte. ¿No, en serio? Sí, así es. Por favor, chicos. ¡Ya basta, chicos! ¿Qué es lo que hacen, cielos? Pueden pelear luego, pero por ahora necesitan calmarse. Tomen un poco de leche, amigos. ¿Vienes? Regresaremos. Deprisa, vamos, por aquí. ¿Cuál es? Número 3, arriba. ¡Astrid! ¡Astrid! Espera. ¡Astrid! ¿Cariño? ¡Astrid! ¡Nate! ¡Estamos aquí! ¿Astrid? ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? No lo sé. Estaba bien hace 20 minutos y de pronto se desvaneció. Bien, cariño, resiste, ¿sí? ¿Qué me está pasando? Resiste, todo va a salir bien. ¿Sí? Solo intenta respirar despacio. Concéntrate en respirar, ¿de acuerdo? No logro respirar. ¡Santo cielo, Nate! ¿Qué pasó? No sé, no tengo idea. ¿Y qué hacemos? Debemos llevarla a la casa, ¿sí?
No, no, hay que llamar a una ambulancia. ¿Pero es que no lo intenté? Los teléfonos no funcionan, lo intenté 20 veces. Llevémosla con Scott, él sabrá qué hacer, puede ayudarla. ¡Scott es veterinario! ¡Sí, ya lo sé! Pero miren, es todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? ¡Turner! Bien. Oye, ve y busca todas las baterías y linternas que puedas, ¿sí? Y comida también. De acuerdo. Bien. Resiste, resiste. Sujeta su brazo. Bien, te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Sujeta su brazo. Bien, te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Resiste, resiste. Toma su brazo. Te levantaremos, ¿sí? Toma su brazo. ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Te levantaremos, ¿sí? ¿Te puedes parar? ¿Puedes hacerlo? Creo que hay más personas. ¿Qué fue eso? Creo que regresó la energía. Adam, ve a revisar. Creo que eso es. Sí, ya está. Ya volvió. ¿No hay algo que debamos hacer, como llamar a la policía? Ya lo intenté, no funciona. Veamos qué sucede. Si nos acaban de sintonizar, nos están llegando informes de que miles de personas están enfermando gravemente debido a lo que se cree sean toxinas dejadas por los meteoros glaciales. ¡Súbele! Que cayeron hace unos instantes. Han llegado informes de radio de que hay muchas personas enfermándose, obligando al gobierno a poner a la ciudad en cuarentena hasta saber exactamente qué sucede. Hemos escuchado que la gente se enferma mentalmente y en algunos casos muestra violencia extrema. Los síntomas pueden notarse. ¿Qué dice? ¿Que hay algo en el humo que vuelve a la gente violenta? Empezaron a poner a la ciudad en cuarentena hace menos de una hora. No, ¿eso es posible? No podemos enfatizar esto más. No entren en contacto con alguien que tenga estos síntomas, ya que son considerados en extremo peligrosos y les mencionamos que pueden ser contagiosos. Nena, nena, resiste. Vamos a ayudarte, ¿sí? ¿Cuánto falta? Solo unas calles. Cuidado, cuidado. Scott, ven aquí. Oh, por Dios, ¿qué pasó? No sabemos, ven aquí a ayudar. Despacio, despacio, con cuidado. Scott, necesita tu ayuda. ¡Pero no soy doctor! ¡Sí, lo sé! ¡Solo haz algo! ¡Rayos, por favor! ¡Oh, cielos! ¡Está ardiendo! ¡Que alguien traiga unas toallas húmedas! Las traeré. Su corazón parece que fuera a explotar. ¡Hay aspirinas! ¡Que alguien traiga unas aspirinas! ¡Scott! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ah, sí! ¡Todo va a estar bien! ¡John! ¡Una linterna también! ¡Scott! ¿Qué más? ¡No lo sé, maldita sea! Por favor, ayúdame. Por favor. Está bien. ¡Dame la aspirina, John! Toma, toma. Gracias. Nena, resiste. ¿Cómo empezó? Estaba actuando raro y luego comenzó a sangrar mucho. Resiste. No lo sé. ¿Tomó algún otro medicamento o lo que sea? No lo sé. Por favor, ¿sí o no? No. Muy bien. Aquí está la toalla. Muy bien. Eso es. Toma. Tómate esto. Intenta tragarlas. Intenta pasártelas. Eso dijeron en la televisión. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Algo en el humo enferma a la gente. Astrid no es la única. Sucede en toda la ciudad. ¿Qué lo causa? No lo saben. Debe ser alguna amiba o espora. Ya sabes, algo que se inhala en el humo. Espera, espera, ¿y por qué no estamos todos enfermos? ¿Ah? Todos inhalamos un poco de eso, ¿no? Sí, pero por lo que sé, si es un virus respiratorio, algunos exhiben los efectos de inmediato y a otros pueden no afectarlos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se convulsiona, sostén sus brazos. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¡Sostén sus brazos! Cariño. ¡Astrid!
¡Vamos, cariño, resiste! ¡Nena! ¡Haz algo, maldita sea! ¿No puedes hacer algo? ¿Está bien? ¡Haz algo! Está muerta. ¿Qué? Ah, sí. Cariño. ¡No! Necesito un trago. Tenemos que crear un plan. ¿Plan? ¿Qué clase de plan? Uno para salir de aquí. Ya viste lo que pasó, ¿no? Pero escucharon las noticias. Nos tienen en cuarentena. ¿A dónde iremos? No lo sé. Pero si no queremos terminar como Astrid, no tenemos opción. Scott, tú mismo lo dijiste. Puede afectar a cada uno diferente. O sea que cualquiera puede mostrar los síntomas muy pronto. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién tiene un plan? Podríamos ir a la costa, por la playa al norte. En realidad no es mala idea. Los vientos costeros ayudan a diluir el aire. Sería más seguro respirar ahí. Bien, de acuerdo. ¿Y cómo llegamos allá? ¿Quién tiene un auto cerca? Mis compañeros están en el garage de la 28. Hay que caminar, pero podremos llegar. Muy bien. Bien, eso es lo que haremos. Iremos en auto a la costa y nos largaremos de aquí. La llevaremos con nosotros. Nate, no hablas en serio. No puedo dejarla aquí. Entiende. ¿Se fue? No me importa, ¿sí? La llevaremos con nosotros. Cielos, Nate. John tiene razón. Escucha la lógica. Sé que es difícil aceptar que Astrid se fue. ¿Entiendes? Podría ser contagiosa. No podemos correr ese riesgo. Tenemos que irnos y dejarla. No. Sí, viejo, toma un trago y cálmate. No quiero un maldito trago, ¿sí? Miren, o nos la llevamos o me quedo. ¿Entienden? No voy a abandonarla como a un animal. No haré eso. No me pidan que lo haga. O la llevamos o me quedo. Se fue. No podemos llevarnos un cadáver. No tenemos espacio en el auto. ¿Eso pasó o no pasó? Scott.
¿Está bien? ¡Está muerta! ¡Ella está muerta! Toda la ciudad puede estar así. Bien, ¿alguien más cree que es hora de largarse de aquí? Nate. Muy bien. El sol se pondrá pronto. Si vamos a hacer esto, hagámoslo ahora. Lleven solo lo necesario. Nos vamos en 5 minutos. Usé una entrada trasera. Además, estoy un poco nervioso. Nunca he robado un auto. Scott, deja de hablar y abre la puerta. Ya está. ¿Y cuál es el plan? ¿Por dónde nos iremos? Digo que tomemos Lincoln hasta Woolsworth y la 1 Norte hasta Malibu. Primero haremos una parada. Oh, esperen. Un minuto. No pararemos en ningún lado. ¿Hablas de Tori? Debo saber si está bien. No tienes idea de dónde esté ahora. Ella podría estar en un auto saliendo de la ciudad. O peor, podría estar enferma. Suena arriesgado. No me importa lo que crean. Está de camino. Y si están en contra, iré solo. ¿Está de camino? Sí. Si no está, nos iremos sin ella, ¿entiendes? Sí. Bien. Andando. Escuchen, el auto está por los ascensores. Subiré por las llaves y luego volveré. No te tardes. Hay que revisar esos autos por algo que nos pueda servir. Sí, es buena idea. Sepárense, pero nadie deje este nivel. Nos vemos aquí en 5 minutos, ¿sí? Adam, vamos. Oye. Gracias a Dios. Hola, Reggie. Reggie, ¿estás aquí? Hola.
¿Dónde pusiste tus llaves? Gracias. ¿Reggie? ¿Qué es eso? No lo sé, es una especie de radio. Intenta en otro canal. Reggie, ¿estás ahí? Hola. Oh, gracias a Dios. Reggie, nos vamos de la ciudad. Vamos, andando. Reggie, deprisa, vamos. Reggie. Oh, por Dios. Pensándolo bien, mejor te quedas aquí. Hola. Hola. Oye, oye, tengo algo. ¿Qué es? No lo sé, es una señal débil. ¿Qué es eso? ¿Y si intentas decir algo? Hola. Hola. ¿Pueden escucharme?
¿Estás bien? Wow, wow, wow. ¿Qué pasó? ¿Se encuentran bien? Sí, estamos bien. ¿Encontraron algo que sirva? Solo una radio, pero no podemos comunicarnos con nadie. Han pasado 10 minutos. ¿Dónde rayos está Scott? Necesitamos un nuevo plan. ¡No puedo detenerlos! ¿Qué hago? ¡Corran! ¿Hacia dónde? ¡Túnel sur! ¡Sé más específico! ¡Sigan al frente! ¡Scott, por dónde! ¡Izquierda! ¿Por ¡izquierda, dónde, Scott! ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¡Nate, vamos! ¡Continúen! ¡Nate! ¿Y bien? ¿Qué haremos ahora? ¿Quién tiene una gran idea ahora? Oye, cálmate. ¡No me voy a calmar, John! ¿Quieres saber por qué? ¡Porque ninguno saldremos de aquí vivos! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bien, nuevo plan. Mi auto no está lejos de aquí y creo que, considerando las circunstancias, es la mejor opción. Iré a buscar a Tori ahora. Oh, por Dios, John. No hablas en serio, ¿verdad? Su casa está a 2 calles de aquí. Si vamos ahora, no tendremos que parar luego. Pero sin tonterías, si no está, nos iremos sin ella, ¿sí? Sí. ¿Y si no lo logras? ¿Cómo lo sabremos? Si no llego en 40 minutos, se van sin nosotros. ¿Entendiste, Turner? Sí. Muy bien. Ese es el plan. Iré contigo. ¿Seguro? Sí. Muy bien. 40 minutos. Nos vemos allá. Cuídate, hermano. Tú también. ¿Qué? ¿Bromean? ¡Espera!
¿John? ¡Ay, por Dios! ¡John! ¿Qué haces aquí? ¡Tori, por qué rayos me golpeaste! ¡Es que no sabía que eras tú! ¿John, estás bien? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡Lo estoy! ¡Por Dios! ¡Está sangrando! ¡Ven acá! ¡Vamos a curarte! Oigan, ¿todo está bien? Sí, está bien. Es John. Hola. Soy el novio de Tori, Jacob. Mucho gusto también. Esto dolerá un poco. No tienes idea de lo feliz que estoy de verte. ¿En serio? No lo habría imaginado. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Vinimos por ti. ¿Por mí? ¿Pero por qué? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Algo en el humo hace que las personas cambien. Hace que enfermen. Ya nos íbamos de aquí, pero yo no podía... ¿No podías qué? No podía irme sin saber que estabas bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Mira, aprecio tu preocupación, pero estamos perfectamente bien. No lo entiendes. Si te quedas aquí, puedes morir. Los dos. ¿En serio? ¿Y cuál es el plan? Vernos en el auto de Turner, ir a la costa y alejarnos de este lugar. ¿Eso es? ¿Ese es el plan? Sí, ese es el plan. Vienes con nosotros. Tú y Jason pueden tomar lo que necesiten para salir de aquí. Se llama Jacob. ¿Qué? Olvídalo. Adam. Bien, ¿todos listos? Sí. ¿Jacob? Sí, eso creo. Pongan mucha atención. Es un aviso para todo el mundo. Por esa razón, si nos acaban de sintonizar, nos están llegando informes de ¿qué que es eso? Miles de personas están enfermando gravemente. Debido a la gravedad de... ¿Qué es eso? No podemos mantener el control. A las 0500 se ha ordenado al ejército de Estados Unidos iniciar el uso de armas químicas sobre la ciudad de Los Ángeles. Si usted puede evacuar el área, tiene hasta las 5 de la mañana para hacerlo. Un momento. ¿Armas químicas? ¿De qué rayos hablan? ¿Qué está ocurriendo? Es peor de lo que pensamos. ¿Cuánto nos da eso? Menos de 5 horas. Cielos. ¿Qué hacemos? Seguir con el plan. Vernos con Turner. Nos vamos todos, ahora. Yo no iré. ¿Qué? Me quedo. Tori... Si no te importa, quiero quedarme aquí en este departamento. No, eso no es parte del plan. ¡Nos vamos todos! John, estoy enfermo. He visto en lo que me convertiré. Prefiero hacerlo solo y no ser una carga. Tal vez él debería quedarse. ¡Cierra la boca! Nadie pidió tu opinión. Dejaremos este departamento. Todos. Incluyéndote. ¿Entendido? Bien, andando. ¿Qué fue eso? ¡Vámonos ya!
¡Adam, ¿qué esperas? Vayan ustedes. ¡Adam, es en serio! ¡Vámonos! Por favor, déjame. Solo vete. ¡Corre! Suban al auto. Espera, espera, ¿dónde está Adam? No lo logró. De acuerdo, hay que movernos de aquí. Estamos contra reloj. ¿De qué está hablando? Oímos en la radio que van a bombardear la ciudad en unas horas. No puede ser. Odio esta ciudad. Muy bien, pónganse el cinturón. No detendré este auto. No puedo creerlo. Todo lo que le he dado a esta ciudad, esas infracciones que pagué, planeaba pagar mis impuestos a tiempo. Solo para que me devuelvan el favor dejando caer bombas en una crisis. ¿Qué clase de ciudad es? ¿Quién rayos es ese? Me llamo Jacob. Bien, Jacob. ¿Podrías cerrar la boca mientras intento salvar tu trasero? No puedo pensar con esas estupideces saliendo de tu maldita boca. Mi padre es un muy poderoso congresista, para que lo sepas, y algún día planeo ser senador del estado. Así que yo cuidaría el tono en el que me hablas. ¿El tono en que me hablas? Turner, déjalo. ¡No! ¿Quién rayos habla así? ¿Quieres saber quién habla así? Tu madre, porque tuve sexo con ella anoche. ¿Ambos podrían cerrar la boca? Mira, no sé quién crees que eres, pero por lo que sé, uno de mis mejores amigos murió intentando salvar tu inútil vida. Así que perdóname, si gentilmente te pido que cierres la maldita boca antes que te arroje de este auto. ¿Qué tal ese tono, idiota? Turner, cállate y sigue conduciendo. ¿Cómo te eligió en lugar de a mi hermano? Este mundo sigue sorprendiéndome. Oh, oh. ¿Qué es esto? ¡Oye, a un lado! ¡Estás sorda! ¡Hazte a un lado! ¡Vamos! Esto no está bien. No, no me agrada. ¿Quieres que la atropelle? No. Turner. Pon el auto neutral y salgan de él.
Permanezcan calmados. ¡Hagan lo que digo! Hagan lo que dice, ¿de acuerdo? No. ¿Qué? No le voy a dar el auto. ¡Santos cielos! ¡Turner tiene un arma! ¡Por favor, haz lo que dice! ¿Crees que no veo eso? No te metas con él, ¿sí? Solo quiere el auto. No pienso darle el maldito auto. Turner, buscaremos otro. Solo haz lo que te dice. Sujétense. ¡No, por favor! Por favor, no lo hagas. ¿Qué hacemos? Scott. Scott. ¡Cielos, Turner! ¡Haz algo! No tenemos tiempo para esto. Hay que continuar. Scott, lo siento, viejo. Por favor, perdóname. Tranquilo. Todo es mi culpa. Por favor, perdóname. Tranquilo. Tori, sube al auto ahora. ¡Nos vamos! John, haz algo. Estarás bien, Scott. Por favor, resiste. ¡Scott! ¡Scott! ¡Oye! ¡Scott! ¡Scott! Scott, no, Scott. Dios está muerto, Turner. Tenemos que irnos, vámonos. Debemos irnos. Turner, vámonos, tenemos que irnos. Scott. Lo siento. Lo lamento. Turner, ¿qué haces? ¿Está bien? Danos un segundo. Turner. Tenemos que irnos. ¿Oíste? Todo es mi culpa. Scott está muerto. Y es por mi culpa. No es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Hiciste lo correcto allá atrás. Los demás estábamos muy asustados para admitirlo. Todo lo que yo quería era salvarnos. Lo sé. Lo sé. Mira. Se acabó. No hay nada que puedas hacer para traer a Scott. O a alguno de nuestros amigos. Lo que se hizo, hecho está. Hay que seguir moviéndose.
o seremos los siguientes. ¿Entiendes? La costa está solo a unas calles y no tenemos mucho tiempo. Acompáñame. Vámonos. Según parece, está muerto. ¿Qué sucedió? Castigo por robar mi auto, eso fue lo que pasó. Cállate, Turner. ¿Se encuentra bien? Está muerto. Podemos parar. No falta mucho, vámonos. ¡Lo quiero! Mírame. Mírame. Debemos continuar. Lo lamento. Está bien. Solo faltan unas calles, lo prometo. No. Lamento haberte dejado. Todo es mi culpa, John. Y yo solo necesitaba que supieras que lo siento. Lo sé. ¡Turner!
¡Váyanse! ¡No te hagas el héroe! ¡Vámonos! Sé lo que estoy haciendo. Si no lo lograremos a menos que los distraiga. ¡No! ¡Podemos lograrlo! ¡Haz lo que te digo! ¡Tomo mis propias decisiones! ¿Recuerdas? ¡Váyanse! ¡Turner! 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 ¡No! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Vengan por mí! Adiós, hermano.